Señores, vámonos al tema. Vámonos al tema. Presidente Abinader ordena el cierre de la frontera entre República Dominicana y la República de Haití. El presidente Luis Abinader informó ayer jueves que hoy, a partir de las 6 de la mañana, es decir, hace una hora, la frontera entre República Dominicana y Haití estará cerrada por las vías aéreas, marítimas y terrestres por el tiempo que sea necesario, dice el presidente. En medio de la crisis diplomática que afecta a la República Dominicana y al vecino país, el jefe del Estado aseguró que en el territorio dominicano no se registrarán hechos violentos. Asimismo instruyó al director general de migración, Venancio Alcántara Valdés, a no admitir en la República Dominicana a extranjeros que impliquen amenaza para los intereses e instituciones de la nación y prohibió el ingreso de nueve ciudadanos haitianos, entre los cuales están Vanick Pierre, ex senador del Departamento Noreste de Haití, por el partido haitiano Tet Kale, Arduín Safrin, ex ministro de Interior y Colectividades Territoriales de Haití, Jacques Sober, eh, Yat Soberjan, ex senador haitiano. Yantel Joseph, director de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente de Haití. Luther Desir Luco, periodista y ex candidato a la presidencia de Haití. También Ana joseph ministro de Trabajo o ex ministro de Trabajo Público, Transporte y Comunicación del vecino país. Jean Bautista Aime, ex senador haitiano del partido político Lavalats, y el ex cónsul de Haití en la provincia de Dajabón, Dajabón Windelin Pierre, ex directora departamental del Ministerio de Medio Ambiente del Nordeste y Arquitectura. Y también a Caniel Sansón, este último señalado como presunto patrocinador en la construcción del canal de riego en el río Masacre. Ahí están... La lista de los nueve que no pueden entrar, pero si cerraron la frontera no puede entrar nadie. Se supone. ¿Verdad? Se supone. Eso es lo que yo pienso. A menos que no la hayan cerrado, sino que la hayan dejado trujunta, como decía Trepatine. a medio cerrar. Entreabierta. ¿Eh? O entreabierta. Muy bien. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que el gobierno dominicano está implementando las medidas necesarias ante la situación con Haití? Ganó el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Buenos días, Yerjan Lantiga. Bueno, la pregunta no sería las medidas necesarias, sino las medidas correctas. Exacto correctas. Eso es lo que hay que preguntarse. Miren, ayer cuando yo veía este, este despliegue, y voy a ser muy honesto, se me entristeció el corazón. Mm, porque po yo decía, no vamos a salir del subdesarrollo. Penosamente no vamos a salir del subdesarrollo de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque, como dice el obispo, eh, que yo le creo más como intelectual, eh, que como obispo, porque yo no soy religioso, ¿verdad? Respetando eso, eh, Freddy de la Cruz dice, el latinoamericano lo cree todo. Mm. Señores, cuánta ignorancia. El latinoamericano no, no cree nada. No, y, y el alemán, el alemán no cree nada, el alemán todo hay que pasárselo por un filtro. Entonces, señores, estamos hablando, oigan esto, y anoten la fecha, muchachos, no sé cómo tienen el cuaderno, si nosotros vamos... A un tribunal internacional a pelear por las aguas del río Masacre, perdemos. Pero perdemos entrando. Porque la República Dominicana se aprovecha de las aguas del río Masacre y tiene muchísimos canales de riego, como seis tiene. Haití no tiene ni uno. Haití está construyendo uno. ¿Y qué dice Haití? Nosotros tenemos derecho a aprovechar nuestros recursos naturales porque están en nuestro territorio. Y es cierto. O sea, las aguas del Río Masacre no son exclusivamente de la República Dominicana. Y la República Dominicana tiene canales, como seis, según lo que estuve viendo ayer con, con especialistas. No que venga que fulano de tal, que es una, es una botella del gobierno, eh, un tumba polvo de gobierno, o una gente sin, sin, sin información. Oye, sin información, porque la, la, la gente para, para la tiene que tener información. Argumento sólido. ¿Y qué está haciendo Haití? ¿Está desviando el río Masacre? No, le hizo un canal de riego para aprovechar las aguas que están en todo su derecho. Y si nosotros, repito, vamos a un tribunal que es donde debe discutirse eso, esa parafernalia del presidente ir ayer a la frontera. Y poner esos militares apuntando hacia, hacia el territorio haitiano es una provocación innecesaria, aunque los dominicanos la vean como algo eh, eh, que, que le eleve el orgullo. No, señores, la soberanía, y hablaba, hablaba ayer con Rafaelito Fernández, y de, me decía Rafaelito Fernández, de aquí de San Francisco, y es verdad, la soberanía no es eso, no es que amenazar a gente con hambre y gente pobre. La soberanía es el bienestar de tu gente, en sentido estricto que la gente tuya no se quiera ir corriendo para Estados Unidos a través de México o coger una yola para irse a, a Puerto Rico, porque si porque sienten que aquí no hay futuro, como lo siento yo ahora mismo. Y digo, la ignorancia del pueblo dominicano, que no se da cuenta que esto no es más que un discurso político, no es verdad que un canalito de riego que no llega a, a cuánto metro, dos o tres metros que tiene de anchura, es verdad que va a afectar, tampoco es verdad que le importa las aguas del río Masacre, no es verdad que le importa porque el río Yuna lo están depredando ahí en Bonao, a la vista, y ese sí está en territorio de nosotros, lo están depredando a la vista de todos nosotros, el río Jaya se ha convertido en, 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 prácticamente en nada, a la vista de todos nosotros, ¿y qué estamos haciendo? Nada, pero estamos peleando por un canalito de riego en Dajabón. Entonces, señores, honestamente me da mucha pena. Y ustedes dirán, no, hay que ponerle atención, sí, a todo hay que ponerle atención, pero la atención que se merece. Eso, eso de ir a la frontera con un paquete de militares con armas apuntando. ¿Tú la viste? No, yo no o sea, vi esa parte. A los muchachos que estaban de aquí de Telenor, que fueron a grabar, que traigan las imágenes para que la gente la vea. Lo, de aquel lado bailando, fueron los haitianos, incluso con una bandera blanca. Fueron a... a sí, a, sí. Okay, y los militares de aquí, si ustedes ven, por ejemplo, los vehículos con las armas puestas hacia Haití. Por, por tres gotas de agua, pero por Dios, por Dios, no se puede llegar a tanto, porque eso sí, incluso lo dijo a Haití, con esto concluyo. Mira eso, ¿cuál es la necesidad? Eh, dice Haití, y le vamos a tomar nota del cierre de la frontera. Dijo Haití ayer. Bueno. Qué disparate. Adelante, Carolina. Muy buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Hoy, final de semana precisamente porque el último día laboral, el último día laboral. Así Para es. nosotros, porque hay gente que labora hasta el sábado. No, y hay dos días sin que se, se, se cerrarán a San Francisco de Macorís. 26, 27. ¿no? Sí. Miren, muchachos, Salud. sí. Tus amigos. Tus amigos del Sí, saludos a Raúl por la Salud. por los Salud. impuestos a los yates. <laughs> el importa? Ahí tiene yates. Me imagino ah, que Ah, bueno, no, pero es que sí, lo pero quitaron. que nosotros nos cobran un 27%. Es que lo quitaron, sí. A mí me cobran un 27% de lo que yo me gano anual. Pero que vayan al pero palacio. Que una. vayan al palacio o a frente a la Cámara de no, no a no la Cámara hablar, al Congreso. Pero bueno, o vamos a la DGI. Tema, Adelante. Entonces, eh, realmente uh -huh. el tema se ha puesto más tenso de, de lo que se supone que debería de ser. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos hablando con gente que se pudiera conversar y tratar los temas, sencillamente han actuado de una forma radical, es la palabra, o de una forma imponente, ¿no? De que aquí o hacemos el desvío o muerte. O sea, esas son las expresiones, que había que matarlos para ellos parar eso. No sé si ustedes vieron eso en el día de ayer. Pero otra de las cosas es que el gobierno haitiano dice, yo no tengo conocimiento, o sea, de eso, que no tiene como la autoridad o demás, que eso es una empresa privada. O sea, usted no tiene información ni tiene que ver con lo que pasa en su país, aparentemente cuando emitió estos comentarios. Desde el principio... Eh, la República Dominicana ha buscado establecer el diálogo de manera diplomática y buscar o crear las condiciones para resolver el impasse o la situación eh, de manera no conflictiva. Pero como usted sabe, como nosotros sabemos, en un país que no sabemos si se le pueda llamar país por el nivel de inestabilidad que tienen todos los sentidos. En todos los sentidos. Es prácticamente imposible. De hecho, antes de ayer se intentó realizar un diálogo. No se dio. La República Dominicana ha estado desde el principio buscando crear las condiciones para resolver el impasse. No ha sido posible. Y yo veía a un experto jurista con conocimientos. De estos temas. Y hablaba de las implicaciones y de la importancia del tema. O sea, no estamos hablando del río haya que los vecinos están ahí tirando la basura. Aquí hay un tema fronterizo, aquí hay un tema de Estado, aquí hay un tema de soberanía. O sea, no, no estamos hablando de, del río del barrio azul o de, o de, de que está allí. Y tiene sus implicaciones. Para todo el que hace vida en esa zona y dejando de lado por un segundo el tema de la soberanía, que se supone que por una razón u otra tiene gran importancia el tema. Repito, no estamos hablando del río Jaya, no estamos hablando del río que está por allá, por la Castillo arriba, que la gente va a bañarse. Si fuera soberanía fuera, si estuvieran de, de, en, en terreno dominicano, están en terreno haitiano. Entonces, ante todo esto, nosotros lamentablemente tenemos esta situación al punto... De que no se ve una solución viable de resolver el problema de manera diplomática en este punto, en este punto. No sabemos qué va a pasar más adelante. Que esperemos que sí. Porque ni le conviene a Haití, ni le conviene a la República Dominicana. No le conviene a la República Dominicana, ni a sus productores, ni al país por los recursos que genera a través de las negociaciones que se dan en esa frontera, ni le conviene a Haití, ni a su gente, que se los está llevando quien lo trajo, y para unas cosas hay gobierno, pero para otras no. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos inmediatamente que lo que sale a nivel internacional y la preocupación de estos organismos es que en República Dominicana se maltrata a las embarazadas, pero no se habla del tema. No se toca, nadie ha hablado de ese tema, de esos organismos que tienen ese supuesto interés de defensa del país vecino. Lamentablemente, nosotros hemos tenido gobiernos irresponsables en todos los sentidos y de todos los últimos que nos han gobernado, porque les ha importado nada lo que pasa en esa frontera. Les ha importado los miles y miles de haitianos que llegan de manera ilegal. Les ha importado. El negocio que se tiene en esa frontera les ha importado no crear o reforzar las condiciones para que el tráfico de personas sea menor. No imposible, porque imposible difícilmente eh, sea que la, o sea, eh, evitar que la gente entre será imposible, pero sí disminuir la cantidad de, de gente que llega a través de pases con los que están ahí salvaguardando las fronteras, de esa gente que traen vehículos a muchos, ilegales. Bien. Pero eso no es nada, cierro diciendo, Amado. Uh -huh. Eso es una cosita con lo que va a pasar en este país en 15 o 20 años, bien, con bien. la cantidad de haitianas reproduciéndose en este país. Gracias, no Carolina. van a tener que lanzar un tiro, Amado. Gracias, Carolina. ¿Cómo fue? No van a tener que lanzar un tiro. Ah, gracias, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, sí. Yerjan, Carolina y amables televidentes. Agradecido de Dios por, por este día que nos dé inteligencia para entender. Adelante con el tema. 94 años hace que el acuerdo se firmó. Y no se trata ahora mismo de territorialidad, sino de acuerdo de amistad y de paz. En la cual ninguno de los dos estados puede desviar o hacer construcción en ninguna de las márgenes de los ríos que, que puedan transitar en ambas naciones. Su condición insular crea características geológicas y hídricas de conexión que solamente la dividen las fronteras terrestres. Entonces, en este proceso, ciertamente que se aviva una intención del otro lado cuando se expresa que solo muertos paralizan, no porque haya un acuerdo firmado de paz y de buena amistad entre las dos naciones. El derecho internacional para los casos de República Dominicana y Haití le resulta tanto a las Naciones Unidas que es el ente regulador del concierto de naciones como si fuera un papel sucio de un sanitario cualquiera. Nosotros somos los que cargamos la disidia, la maldad, la mala intención, porque de este lado nosotros hemos tenido mayor desenvolvimiento en las tareas de recuperar República Dominicana a pesar de todo lo que hemos pasado. Ellos allá no... Entiende. Nosotros no tenemos interlocutor. ¿Qué comisión del carajo es que ha venido aquí? ¿Qué? Cuando hay bandas que tienen más poder que, esas, que esos comisionados en Haití. Y nosotros, históricamente, hemos sido irresponsables. Anoche me dediqué a buscar cortes de periódico en las épocas en que Vincho Castillo, los Castillos, advertían de esto. Y no nos hicieron caso. Ayer me preguntaba, bueno, si ustedes van a estar en la, a, al frente de la trinchera. Vayan ustedes que no entendieron lo que nosotros les decíamos. Porque ahora sí que está difícil. Ahora termina un poco en dolor. Pero eso eran los binchos. Tremendismo. Era tremendismo. Y no entendían las informaciones interiormente y la que se tenía desde el poder con otras naciones que siempre nos han propuesto cargar con Haití, independientemente de nuestras diferencias. Qué pena que el presidente no haya podido definir cierre del consulado y llamar a su delegación diplomática a República Dominicana y mandar el mensaje que acostumbran los estados cuando rompen relaciones o suspenden relaciones. De decirle a sus nacionales que procuren salir hacia su territorio. No es eso lo que hace, lo primero que hacen los Estados. ¿Qué hizo Estados Unidos? Cerró la, el cerró la, la embajada en, esta, en Haití, mandó a sacar a su diplomático y le dijo a los norteamericanos de Haití: vengan. Eso hace poco, no hace ni un mes. Y nosotros hablando caballá y los americanos dirigiendo. Eh, eh, digo, el no lo americano, porque el pueblo americano es otra cosa. Los que administran la, la administración Biden son en los mismos de la administración de Obama, que propiciaron todo este mal que en el 2018 impusieron a Danilo Medina y, se, y lo hizo porque tenía interés de modificar la constitución para que no le llamaran la atención. El reglamento de contingencia migratoria que no es más que la supuesta estampida desde Haití para República Dominicana, como una avalancha, igualito como vimos hace dos días. Italia. En, en España. ¿A dónde fue? En Italia. En Italia. Es eso lo que están propiciando. Las bandas están ahí propiciando que se arme la de Troya. República Dominicana, por más tanques, por más cosas que tenga, no va a poder porque hay un tema humano que nosotros ya lo asumimos no, y son pero nunca tan mal, es suficiente y son tan mal agradecidos que no reconocen que la carga de salud la carga en todo que tenemos producto del apoyo que hemos tenido para ese país ahora el problema está y yo digo se advierte que no hay con quién hablar y nosotros le hemos advertido al presidente Luis Abinader, se le dio ayer con una, una comunicación de, eh, pública cuáles medidas serían las más adecuadas para empezar a tener el diálogo. No tomar medidas y después hablar, no, no, no. Bien. Nosotros se le hemos abierto el escenario para el diálogo, pero Bien. las medidas nuestras deben de ser mm, diplomáticas en torno... A los intereses de ambas naciones. Porque yo realmente digo que ahí no hay nación, pero. Bien. Gracias, Fran. Tomamos Franz. la palabra. Miren, el tema aquí me, me llama mucho la atención una serie de elementos que hay. Lo primero es eh, que el tema de la soberanía está de por medio. Eh, yo lo dije desde el primer momento que hice el primer comentario con relación al tema. De que Haití estaba abriendo un canal dentro de su territorio, por lo tanto el tema de soberanía no debiera ni ser mencionado. Tengo entendido que la República Dominicana en el Río Masacre, en territorio dominicano, ha abierto otros canales, lo que quiere decir que lo que es igual no es ventaja. Yo no sé si ustedes que son abogados me podrían decir si el principio del non adimple ad tus contratos se aplica en el derecho internacional eso no lo sé sí. si sí. se aplica entonces claro. Haití está en actuando principio. en Haití está actuando correctamente porque ¿por qué yo digo que actúa correctamente sencillamente porque nosotros no respetamos el acuerdo y abrimos canales al río y ellos tienen derecho también entonces violentando el acuerdo del 29 entonces ellos tienen el derecho de abrir canales también como lo hizo la República Dominicana que no respetó el acuerdo porque el principio del non adimple tus contratos, lo que significa es si tú no cumples en un contrato bilateral y sin alatmático, si tú no cumples, entonces yo tampoco cumplo, o sea, yo no tengo, yo no, yo no puedo cumplir, o yo tengo el derecho de no cumplir, más bien. Eso, eso por un lado. Y me preocupa el hecho de que se sea tan populista de llegar al extremo. Señora, nosotros no estamos en guerra, pero lo parece. Sí. O quieren vender que lo parece, que tenemos una amenaza con Haití. Y hemos llevado a la frontera, yo no sé si la mitad del ejército nacional, pero una gran parte del ejército nacional armado, pertrechado, eh, con unos, unos eh, vehículos que se llaman Bantac, una vaina enorme, con tecnología. Eh, buggy, de esos buggy eh, que, que corren muchísimo y que eh, todo terreno. Oigan, una parafernalia, y el presidente va a la frontera y arenga, eso es populismo de la peor ralea, eso es populismo de la peor calidad. ¿Mm? Ir a la frontera, ¿para qué? El presidente pudo haber tomado la decisión desde el Palacio Nacional, pero no... Ir a la frontera implica que el comandante en jefe está al frente de sus pelotones y sus, y sus militares para enfrentar al enemigo, ¿m? que está de aquel lado con piedra y palo, que ni siquiera ha tirado una piedra. Lo único que han hecho son unos ritos de, de darle barazo a la tierra, de que, para que las cosas le salgan bien, dice la, la prensa. ¿no? Eh, entonces, en definitiva, nos están <laughs> llevando... Nos están llevando, nos están dando pan y circo con este asunto, señores. Nos están dando pan y circo. Esa cantidad de miembros del ejército es necesario. Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan que a un haitiano de eso se le meta el diablo en la cabeza y con dos o tres tragos de triculí vaya y haga un disparo para la parte dominicana. Un haitiano cualquiera y un policía de aquí, un guardia de aquí le responde y mate uno o mate dos. Ustedes se imaginan el lío que sería ese. Porque va a comenzar el problema. Tú el que está armado va a sacar. Y va a comenzar a tirar. Y de, aquí a, y de aquí le vamos a disparar también. Y van a matar 20 o 30, o 50, o 100, quién sabe, eso podría pasar. Eso no es un, un invento mío, ni una, es una locubración ahora, porque no ha pasado pero podría ser, o sea, está dentro de las posibilidades para un asunto que en vez de comenzar como comenzó, debió de comenzar por el último punto del, de lo, de la, del acuerdo que se hizo, que era buscar la vía diplomática. Eso era lo que debía de hacerse en, lo, en el tema este del canal. Buscar la vía diplomática, sentarse a discutir. Si no podemos entonces buscar una solución más drástica y así sucesivamente ir aumentando la calidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que se quería era eso. Eso yo lo dije desde el primer momento. El presidente aumentó por lo menos dos o tres puntos en su valoración de la gente por esto que está haciendo. Porque a los nacionalistas y a los que no lo son, pero que son dominicanos y sienten la patria por dentro, le está gustando la vaina. ¿Mm? Sobre todo con todo lo que se dice y pasa con los haitianos. Mira, Francis, dime. Yo, les, yo te voy a decir algo. Ajá. La. La realidad es que en el estado de sitio en que se encuentra la cuestión de Haití, es que está dirigido supuestamente por un sector privado. Ahí empieza el problema. Y segundo, por trabajadores haciendo una labor por paga. Sí. Y qué raro y extraño es que el trabajador por paga. En pantalones y quiera realizar su labor si no lo permiten. No, pero es que Haití ya emitió, entonces, Haití como Estado entonces, emitió un comunicado sí, que dijo que nosotros tenemos derecho sí, a explotar lo los recursos naturales entonces, de nuestro país. Porque el río Masacre es un río binacional. En ese, sentido, no de la en no ese sentido, hay un acuerdo que ninguno de los dos, y yo no recuerdo que haya en ese lugar. Ninguna obra que no sea el puente. No, pero está ayer la Ayer se anunciaron, ayer está se anunciaron la vigía. alrededor de, de seis tomas Exacto. en la República, República Dominicana. Está la vigilia. Y la... el presidente lo dijo. Claro, o o sea, la, la República Mira. Dominicana le saca provecho de lo... un masacre con más de seis. Lo, lo que es lamentable que nos coloquen ahora, porque para ellos la estrategia diplomática les es más efectiva siempre. Ellos son víctimas ahora, para muchos. Siempre. Para muchos. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y tomar exactamente la situación de que si hay un acuerdo, independientemente de son lo que tú de digas. O de eso lo es que en que vivo. Digan, no, esos son los muchachos no, son los eh, cuando estaban a, a... en vivo, en vivo. Entonces, ah, bueno, eso es eso, ahora, eso. ¿Y de qué canal es eso? Es una provocación lo que estamos eso viendo. Es ahí. A no, del, porque ese, a esos son los haitianos en su territorio, Francia. Eso no es ninguna provocación. Sí. Lo Dime, que pasa es hay un ahí. Ay, espérense un momentito. Me acaban de informar de producción que esas imágenes están ocurriendo en este momento porque están transmitiendo Telenor, está transmitiendo no. a otro canal. Eja, okay. Pero que están, que están en viva, la... estamos tomando okay, están Eso en, en vivo. estos momentos. En estos momentos. O sea que lo que pase ahí es lo que está pasando ahora. Adelante. Exacto. Bien. Entonces lo que creo es que la diplomacia dominicana. Siempre ha sido muy precaria, pero con la dirección de ese caballero que está ahí, yo dudo mucho que salgamos a camino. Bien. Que él ha sido un actor principal fuera del Estado cuando no era del Estado. Ayer lo enfrentaron algunos diputados. Ahí es que se define que Álvarez abre la es el momento para destituirlo Bien, gracias, y poner gracias. a otra persona que no tenga los intereses.